Hola, mis amigos de Lenos Cultura, que me encanta saludarlos una vez más aquí desde la FIL Guadalajara, en esta tercera feria en la que estamos compartiendo este escenario literario a nivel internacional y hablándoles un poquito desde el stand de Selector en la fila I6 de nuestra obra que estamos el día de hoy compartiendo con el público de Guadalajara y de todos los lugares que nos están visitando. Regalos para toda ocasión, historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza, que es un libro al que quiero mucho porque es el que da inicio a mi trayectoria, en donde narro los duelos, pérdidas, travesuras y pecados de las mujeres, convertidos en fortaleza, en sabiduría, donde aquello que nos ha dolido en algún momento se convirtió después en un regalo. Después este libro tan divertido, que acá a mi amigo Paco le gusta muchísimo, que luego encontró dónde estaba, que es Tu princesa y yo sapo, las historias que los hombres cuentan después del beso, un libro que escribí después de más de un año de platicar con los varones de diferentes edades, de diferentes procedencias, en donde nos platican su versión del cuento de hadas. Ya ven que cuando nosotros los besamos a ellos, ellos se transforman en príncipes, dicen. Pues ahora son ellos los que platican en qué nos transformamos nosotras después del beso. Y con mi más reciente producción, que es este libro que nos ha llevado este año por tantos estados de la República, por tantos lugares, acá ha tocado tantos corazones, ya estamos en la tercera reimpresión, Cuando mamá lastima, relatos de perdón para hijos con el corazón herido. Una recopilación de relatos breves que provienen de historias verdaderas, de personajes reales, que narran sus experiencias con mamá, cómo han sanado esas heridas que ha dejado la relación con el vínculo materno y que a los que lo leen desde el hijo. Es un libro que puede ser leído de los 14 a los 100 años, hombres, mujeres, de cualquier edad, lo pueden leer. Y es un libro que cuando lo lees desde el hijo, te da la posibilidad de revisar cuáles son tus heridas y cómo poner en paz tu corazón con mamá. Y un libro que si lo lees cuando seas mamá, si eres mamá, te va a iluminar las áreas en donde tú puedes mejorar la relación con tus hijos y sanar ese peso de la herencia emocional. Yo los invito a que nos acompañen aquí en la FIL Guadalajara 2016 y que conozcan algunos de los personajes de nuestra obra.